vamos a acabar el show en el plató grande y te voy a explicar porque hay algo realmente espectacular. Hoy vamos a ver algo increíble. Todos conocéis el salto de pértiga, ¿vale? Pero hay un deportista que ha creado algo completamente distinto. Bueno, distinto no, algo muchísimo más difícil, que es Batiz Wari. Vamos al otro plató y le vemos. Pues ven y te explico, aquí tenemos todos preparados para que Batiz haga algo realmente excepcional. De entrada voy a explicarte, conseguir todo esto, conseguir cada cosa viene de una parte del mundo, conseguirlo no ha sido fácil. Lo hemos montado todo solo para este programa y solo para un salto. Y te explico cosas. Esta línea, por ejemplo, es la línea de seguridad de la pértiga para que nadie caiga accidentado si la pértiga cae en cualquier lugar. Luego, tiene un problema Batiz y es que él necesita un mínimo de 40 metros para poder correr y alcanzar la velocidad perfecta para poder hacer el salto, ¿vale? Porque va a hacer el salto con un monopatín. No va a hacer un salto normal corriendo en pértiga. Va a ir encima de un patín. El patín corre a 32 kilómetros por hora. Tiene otra dificultad, que es esta rampa de ahí. Ahí sale y se desequilibra, pero él tiene que enfocarse exactamente en este sitio y en el centro de este sitio, de este hueco, porque si la pértiga, que pesa un montón, no cae exactamente aquí, él podría ir, dice, 6 metros hacia un lado o 6 metros hacia el otro. La velocidad que coge es muy grande. El monopatín chocará contra esta colchoneta. Él tiene que meter la pértiga justo en el centro y alcanzar una altura de 5 metros y 70 centímetros. ¡Wow! Vamos a ponernos aquí. Y no os perdáis detalle, porque va a una velocidad tan grande que si parpadeas, te lo pierdes. No sé si tenemos ya preparado a Batiz. Necesito un ok. Ahí le tenemos. ¡Bon courage! Su mujer es la que lleva el patín, la velocidad exacta del patín, está coordinada con él, sale corriendo para algo que es realmente muy peligroso porque tienen que ir por este huequecito. Él tiene que ir muy, muy, muy enfocado y realmente lo que vamos a ver es objetivamente peligroso. Así es que le deseamos mucha suerte y Batiz, cuando quieras, adelante. Ahí estamos viendo la repetición. Increíble, ¿eh? Arrasado, ¿eh? Impresionante la velocidad. Ahí le tenemos. Vaya vertical. Y aquí le tenemos en super lenta. Fijaos realmente. Yeah, I love this part. Me encanta esta parte. Ese momento en el que te escapas de la gravedad. Te pone completamente boca abajo. Ahí estás completamente boca abajo y ahora tienes que subir muchísimo, ¿no? Sí, sí. I turn a little bit rotation. Giro un poco, le doy un poquito de rotación. Maybe a little bit more, too much rotation, but le he dado un poquito demasiada rotación. I don't touch the bungee, pero bueno, no lo he tirado, o sea que todo bien. Ahí le tenemos volando. Tienes que controlar la caída. ¿Qué es lo más peligroso de todo? Explícanos los peligros de hacer lo que acabas de hacer. Bueno, yo creo que la parte más peligrosa es el hecho de que no hay ninguna marca, lo tienes que ver todo a ojo y tienes que meter esa en el cajón la pértiga y es bueno, tienes que estar como un acertando milimétricamente, tienes que estar súper preparado. Uh-huh. Y con muchísima precisión y ahí hay un riesgo muy alto. Adrenalina. Y la adrenalina a tope. A tope, ¿no? ¿Pasas miedo? ¿Pasas un poco de miedo?
Sí, a veces, como en este caso, que tenemos estas dificultades con la rampa y demás, que no es la forma habitual de hacerlo. Pero bueno, también por eso me pongo el casco, para protegerme en caso de que algo salga mal. Ajá. Bueno, me gustaría, Rami, vamos a ver, porque claro, vemos la pértiga como si la pértiga fuese algo ligero, pero la pértiga, ¿cómo se coge? Explícale a Rami cómo se coge. La tienes que coger desde aquí, de esta manera. The hand in front of the sky, and the other hand. Una de las manos mirando hacia arriba y la otra. Y luego hay que levantar. Pruébalo solo para ver lo que pesa, porque pesa una barbaridad. Claro. So imagine you have to run with this. Y claro, tienes que correr con eso a toda velocidad. Tenemos a Rami Malek que va a saltar. Y luego cuando imagínate, él va corriendo, pero luego la tiene que ir bajando con lo que pesa esto cuando baja y hacerlo ahí exactamente. ¿Sabes una cosa? Necesito ver otro salto. Vamos a ver otro salto. Ahora que sabemos todos los peligros, la rampa, los 32 metros, los 5 metros 70 centímetros que tiene que saltar. La posibilidad de que suceda algo peligroso. No. Pero allá va. Eso ni lo digas, Pablo. Tiene que tener una fuerza tremenda, ¿eh? Amigos, allá va otra vez. Adelante. Volado muy por encima esta vez. I love this sensation. Sí, me encanta esa sensación de volar. Fantástico. Bueno, Rami, se acabó nuestro primer programa juntos.